ante el reciente anuncio de cierre de operaciones de la empresa New Holland en Tipitapa, donde más de 1,000 trabajadores quedarán despedidos. El procurador laboral José Antonio López afirma que hay irregularidades en el proceso y podría catalogarse como ilegal. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Cuál es el procedimiento que el Código del Trabajo y su reforma te deja sentado? El artículo 38 del Código del Trabajo te habla de las suspensiones colectivas y esto lo vas a tener que relacionar claramente con el artículo 41 del Código del Trabajo. ¿Qué es lo que te dice el procedimiento administrativo laboral y las resoluciones del Tesauro 2008-2010? Que para que procedan los despidos de cancelación colectiva debe de meterse una solicitud ante el Ministerio, la Inspectoría, el Ministerio del Trabajo, y esta Inspectoría, el Ministerio del Trabajo, va a abrir un proceso administrativo a través del procedimiento administrativo laboral oral, en donde se le va a dar audiencia a la representación de los trabajadores y a la empresa para que la empresa presente los estados financieros si es por problemas económicos que está cerrando la empresa. Porque tiene que demostrar la empresa verdaderamente que tiene problemas de liquidez económica para poder proceder, y hasta que se demuestra verdaderamente ante el Ministerio del Trabajo si es por razones económicas, insisto, se presentan los estados financieros, es que se autoriza el cierre de la empresa y se garantiza en primer orden o en orden de prelación el pago de prestaciones de los trabajadores. Pero por boca de los mismos trabajadores que estuvieron en el despacho del viceministro del Trabajo, él dicho a viva voz que ante el Ministerio del Trabajo no hay ninguna solicitud oficial de que Tegra esté cerrando operaciones. Por lo tanto, pues todo lo que se haga, si no está con autorización del Ministerio del Trabajo, es ilegal, nulo e inexistente. De no haber una respuesta internamente en el país, los colaboradores podrían denunciar ante las instancias internacionales del trabajo al Estado de Nicaragua por no tutelar el derecho de los trabajadores. Gente, que la empresa se vaya de Nicaragua, el proceso sigue, porque aquí se va a agotar la vía administrativa y después se va a poner queja ante la Organización Internacional del Trabajo y después se demanda al Estado de Nicaragua por no tutelar los derechos de los trabajadores. Entonces, el proceso, pero primeramente antes de proceder a eso, se tiene que agotar la vía administrativa interna. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.